Ok, y el título de este sermón es muy sencillo: lento para la ira, grande en misericordia. Lo que la NTV traduce como amor inagotable. Volver a leer estos versículos en la traducción de la Biblia textual, la cual dice: pasó pues Yahvé delante de él, proclamando: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares. La traducción dice: hasta la milésima generación, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justifica al culpable. Ve checando las palabras clave como esta: carga con, visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿qué nos enseña esta declaración? ¿Por qué es Jehová pasando delante de Moisés? Moisés ocultó tú puedes leer en tu Biblia, por favor, te animo a que tú leas tu Biblia y puedas ver qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos leyendo. ¿Alguno de ustedes ha leído la Biblia al menos una vez completa, de pasta a pasta? ¿No? Ok, los animo a que lo hagan, no es tan difícil. Si nos gusta leer Facebook y en lugar de estar haciendo nuestro scrolleo así por la pantalla con las 2 horas que estamos así el día, con 5 minutos que leas la Biblia un poquito, la puedes terminar muy rápido. Entonces, Dios oculta a Moisés y pasa delante de él y hace esta declaración. ¿Y qué nos enseña? Quiero mostrarte rápidamente solamente 3 puntos. Hay mucho que podemos tomar de aquí, pero tengo poquito tiempo, demasiada información, y lo que voy a hacer es esto. Te lo voy a dividir de 3 maneras. La primera es el carácter de Dios. Dios muestra, revela y habla sobre su carácter, sobre quién es Él, mostrándose a Moisés y mostrándose a su pueblo. Segundo, Él hace una declaración muy interesante sobre el carácter del hombre, sobre el corazón, la actitud y el corazón del hombre. Y número 3, hay un paralelismo muy interesante ahí entre la historia del hombre y la historia de Dios para el hombre, que son 2 versiones muy diferentes, pero involucran a los mismos personajes. Y yo te decía esto: en cada libro de la Biblia tú vas a poder ver un patrón sobre, lo ves muy claro en libros como Jueces. El pueblo empieza y dice: y en aquellos tiempos no había rey sobre el pueblo de Israel y cada quien hacía lo que quería. Y entonces ves tú una espiral descendente, que iban de mal en peor y en peor y en peor. Y eso es cada libro de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña sobre el hombre? Número 1, que es malo desde su corazón. Abono, iniquidad, que es la palabra para iniquidad, se refiere a una maldad que proviene intencionalmente desde el corazón, desde sus entrañas, desde el centro de operaciones, lo que son tus deseos, afecto, voluntad. Entonces, ¿qué pasa usualmente? ¿Alguien de aquí considera que tiene mal carácter? Ok, no es que tengas un mal carácter, es que tienes un carácter débil. Y reaccionas inmediatamente en cuanto tu corazón siente algo, ¡ah! Arrancas por cómo está tu corazón. Mateo lo dice, que del corazón brota todo. ¿Lo han leído? Dice: los malos pensamientos, los asesinatos, el adulterio, etcétera, ponen en el corazón. O de lo que está lleno del corazón habla la boca. Entonces hay algo desde ahí. Segundo punto es rebelde. Todos sabemos qué es eso, ¿verdad? No tengo que explicarles qué es rebeldía. Podría ponerles ejemplos sobre, me dicen: no lo hagas, y tú sí, no lo hagas, y ahí vas. Tengo amigos que son expertos en eso, yo también. Número 3, que falla una y otra vez. Eso es pecado, errar en el blanco. Pero errar en el blanco, que es un término de arquería, te lo voy a traducir de esta manera: falla una y otra y otra y otra vez. Pareciera que Pablo tenía razón. Pablo le escribe a Timoteo, un joven pastor en la ciudad de Éfeso. Le dice: Timoteo, es bueno que sepas esto, que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros o harán chismes de otros o hablarán mal de otros, y no tendrán control o dominio propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia o de orgullo y amarán el placer en lugar de amar a Dios. ¿Te suena familiar eso? ¿Has visto a alguien con estas características en estos días, en estos años que llevas viviendo a tu alrededor? ¿Te suena familiar? Pareciera que estamos en los últimos tiempos porque coincide, ¿no es así? Pero la verdad es que no era la primera vez que se hablaba así. No era la primera vez que se hablaba así la maldad del hombre. Y si te suena conocido, déjame darte la bienvenida a tu generación. Bienvenido, joven, a tu generación, al día de hoy, al mundo de hoy, en el cual el sexo es gratis, pero el amor es caro. En esta generación es más dramático y es más problemático y se vuelve un tema cuando pierdes tu celular. Te da una angustia increíble y te duele más que perder tu virginidad. Donde lo moderno significa desnudez,
obscenidad, promiscuidad, egoísmo, asesinato, o el posmodernismo. Haz lo que esté bien para ti, haz lo que te convenga, el bien común. Si no tomas, no fumas, no estás a la moda. Estamos en una generación donde los niños siguen siendo niños. No quieren convertirse en hombres. Siguen jugando. Seguimos jugando. Y las niñas tienen que convertirse en hombres, pero ni siquiera para tomar su rol, sino para dominar sobre ellos. Donde si tú no engañas a tu pareja, o no tienes más de una novia o novio, pareja sexual, o no te acuestas con muchos, es porque no eres lo suficientemente inteligente o astuto. Donde los baños, las recámaras o cuartos, tu cama, los antros, se han vuelto el estudio fotográfico más exitoso y más vendido. Y donde la desnudez de tu piel es tu nuevo maquillaje. Donde la entrega de la pizza es más rápida que la respuesta de los cuerpos de emergencia. Donde le tememos más a los ladrones o a los terroristas que a Dios. Le tememos más al hombre y a lo que van a decir de ti, de lo que le tememos a Dios. Donde adorar a Dios es más difícil que casi cualquier otra cosa. Donde pasar 5 minutos leyendo nuestra Biblia o 5 minutos orando devotamente y enfocado realmente en Dios es de las cosas más difíciles que tenemos. Las iglesias se han convertido en un Tinder para los jóvenes y adultos, donde las mentiras se vuelven realidad y nuestra palabra ya no vale nada, ya no hay honor en lo que decimos. Las mujeres le temen más al embarazo que al VIH o al SIDA. Y asesinar a un bebé es tan fácil como si te acostaras con uno más. Y lo que antes era sacrificar ídolos a Baal o rendir culto o sacrificar bebés a Moloc, ahora lo cambiamos por asesinar fetos en una cama de hospital. Donde nos hemos vuelto cada vez más tóxicos al hablar sobre otro, sobre nuestro hermano, el que está a lo de nosotros. Y un chisme, una mentira, no sabe tan dulce como ese dulce cuando teníamos 5 años. La honestidad se ha perdido y se ha cambiado según las perspectivas que guían nuestras emociones y decisiones. Donde el coche, la casa, el ropa, outfit, el número de seguidores que tengas en redes sociales determina tu valor, determina tu atractivo, determina quién eres, determina cuánto vales. El dinero importa más que la familia misma o que Dios. Donde los hijos ya están listos para irse de casa o tú estás listo para irte de casa por un amor momentáneo que surgió porque no quieres dejar al novio o porque no quieres que te digan qué hacer. Y la rebeldía se ha convertido en la máxima expresión de lo que sentimos o lo que queremos. Y el pacto matrimonial ya no es algo sagrado, no se toma en serio. Es tan fácil como escribir una carta de amor y luego quemarla o tirarla por la basura. Es más fácil culpar al sistema educativo hoy en día por el mal carácter de los hijos que el que los padres asuman su paternidad. Es más fácil brincar de una pareja a otra teniendo sexo casual que esperar por una pareja de por vida. Y donde es sumamente fácil para ustedes, para los jóvenes, dar una foto de sus pechos, de sus partes privadas, y está a un clic de distancia, y aún así exigen privacidad, respeto, identidad. Jugar con la mente para obtener felicidad y jugar con el corazón para siempre lastimar a alguien. El amor es un juego, el mal parece que ya no existe. Bienvenidos al posmodernismo, a nuestra generación, y bienvenido a la historia de la humanidad. Porque esta no es la primera vez que se hablaba así de nosotros. Pablo no le está hablando a Timoteo solamente sobre nosotros. Sí lo hacía, pero esa es la historia desde Génesis. Desde Génesis tú tienes a Dios hablando. Y antes de eso, un punto intermedio en Romanos 1, quiero que vayas ahí conmigo, por favor. Versión NTV. A ver si esto también te suena conocido. Versículo 18 en adelante, díganme ya si están ahí. ¿Ya? Romanos 1, versículo 18 dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Estoy mostrando un atributo de Dios, ira. Dios no es como nuestros padres que se enojaban o como nosotros que nos enojamos cuando nos sentimos ofendidos o lastimados o que alguien nos pega o a mí me pasaba en la secundaria, me rompían los lentes y ¡ah! Ese no es el tipo de ira. Dios tiene una ira santa y una ira justificada como nuestro Creador para que cuando lo que te acabo de describir está ocurriendo, Él puede decir: yo tengo ira contra ustedes. Y ahorita van a ver por qué. Dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente,
Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Tú y yo hemos visto los cielos, la tierra, las montañas, y con eso Dios es evidente. Dice, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos o nosotros podemos ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tenemos excusa alguna para no conocer a Dios. Es cierto, ellos o nosotros hemos conocido a Dios, pero no quisimos adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzamos a inventar ideas necias sobre Dios. Comenzamos a creer que Dios es todo aquello que nos puede llevar. No, Dios no existe, Dios es relativo. No, yo maté a Dios. No, cualquier camino me va a llevar a Él. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El posmodernismo te dice, no, mi verdad es mi verdad y la tuya es la tuya. Todo está chido, las dos son verdades, listo. Nos vemos allá arriba. Pero como resultado de esto, la mente nos ha quedado en oscuridad y confusión. Dice, afirmaban o afirmamos ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas y aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Y los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. A veces nos preguntamos, ¿por qué pasa esto, Dios? ¿Por qué, como sigue diciendo aquí, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes? Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren tener razón, no cumplen lo que prometen. Son crueles y no tenemos compasión. Sabemos bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Pero nosotros igual las hacemos. Peor aún, incitan a otros a que también lo hagan. ¿Te suena conocido esto? ¿Alguna de las descripciones que pone aquí Pablo te suena familiar? ¿Alguno de tus amigos? ¿Algún amigo de un amigo? ¿El primo, el hermano, un amigo de un tío, de un amigo, de un hijo, de no sé quién? ¿O a ti y a mí? Y nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estamos así? ¿Por qué nuestra generación está de esta manera? Y aquí dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, conocer a Dios. Y entonces, creo que Dios simplemente dice, ¿no me quieres conocer? Está fácil, te dejo que pienses lo que quieras, te dejo que hagas lo que quieras. Y entonces, bienvenidos a nuestra generación, bienvenidos a la humanidad. Esta tampoco es la primera vez que Pablo hablaba así sobre el hombre. En Génesis capítulo 5, 6 y 7, después de Adán y Eva incluso, lo voy a poner en pantalla nada más, dice, vio entonces Yahvé que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente el mal durante todo el día. Y Yahvé sintió pesar de haber hecho al ser humano en la tierra y se entristeció en su corazón. Y dijo Yahvé, borraré de sobre la faz de la tierra a los seres que he creado, desde el humano hasta la bestia, el reptil y las aves de los cielos, pues me ha pesado haberlos hecho. Dios se entristece. Dios no creó a la humanidad para eso. En Génesis tú puedes ver la historia de cómo Dios se revela, uno de los primeros yo soy de Él, que no es explícito en sí en Génesis 1, pero Él se revela como creador. En 6 días Él hace la creación y hace al hombre con un propósito, que es gobernar a su lado, ser un representante de Dios en la tierra. La manera en la que gobierna, la manera en la que administra, la manera en la que se relaciona, la manera en que trabaja, todo tenía un diseño. Pero por esta misma razón, por esta necedad, todo se fue en picada. No te vayas de Romanos 1, continuamos a Romanos 2, porque quiero terminar esta historia de la humanidad dándote a dónde vamos a parar, ahora sí.
Romanos 2, versículo 2 al 9. Lo vas a ver en pantalla si quieres, por si estás perdido en tu Biblia. Dice, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas, todo lo que hemos mencionado. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien, pero derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos. Ahora, hasta aquí no te he dicho, por ejemplo, no te he hablado tanto sobre ira y enojo, pero te voy a hablar. Pero tú, espero que tú estés tomando notas sobre estos atributos de Dios, porque son muy importantes. Y espero que te puedas dar cuenta de esto en estos minutos que nos quedan. Pero, por ejemplo, yo crecí con esta confusión entre, entonces el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo. Entonces el del Antiguo Testamento era sanguinario y guerra tras guerra, y el del Nuevo es puro amor y todo rosa. Yo tenía esa confusión. No sé si tú también. Porque el tema de cómo está nuestra generación y cómo hemos llegado a parar hasta aquí, sí puede ser culpa de nuestros padres. Salmo 78, vemos un ejemplo de esto. Dios nos encomienda a nosotros instruir bien a nuestros hijos para que instruyan bien a sus hijos. Pero en ti y en mí también está el poder conocer a Dios para que esto no nos siga pasando. Y entonces elijamos en dónde vamos a quedar nosotros. Pero derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo. Ese es la historia de la humanidad. El punto 3. La Biblia es una historia que deberíamos de leer, porque como ahorita vimos, podemos aprender mucho sobre nosotros mismos. Está feo, pero eso es lo que podemos aprender sobre nosotros. Si quieres leer la Biblia enfocado en ti, Dios háblame cómo soy, Dios muéstrame mi corazón. Ahí está tu corazón, ahí está mi corazón. Pero es una miseria leer día tras día sobre nosotros y encontrarnos en la misma situación. Y por eso la buena noticia es que la Biblia se trata sobre Dios, no sobre el hombre. El hombre sale beneficiado gracias a Dios y gracias al amor de Dios. El problema es que, como Pablo dice, aunque se ha dado a conocer a nosotros, no lo hemos querido reconocer. Y Dios nos ha dejado su palabra para conocer su plan, para conocer su carácter y conocerlo a Él. Entonces, moviéndome ahora sí al punto importante, ¿quién es Dios? ¿Quién nos enseña este pasaje de texto sobre Dios? No lloren, yo estoy igual, pero ¿qué nos enseña? Número uno, que es tierno y compasivo. Tierno y compasivo. ¿Qué decía la primera parte? Yahvé, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. ¿Qué carga qué? Con la iniquidad, con el pecado y con la rebelión. Y visiten misericordia hasta la milésima generación. Lo primero que nos enseña es tierno y compasivo, es paciente. En el hebreo es kishnan, significa doblarse o inclinarse a alguien inferior. Y lo padre es esto, dentro de su ternura y su compasión de Dios hacia nosotros, Él sabe que está tratando con seres inferiores. Porque cuando se está mostrando a Moisés y Moisés está intercediendo por el pueblo que acaba de pecar contra él, cuando apenas le dijo no hagas esto y inmediatamente le dice ah no lo voy a hacer, inmediatamente Moisés empieza a interceder por ellos. Y la manera que Dios se da a conocer, le dice yo soy tierno y compasivo con ustedes porque yo sé que ustedes son necios, que son tercos, que son rebeldes, que son malvados, así que voy a ser tierno y compasivo. Nota, si eres hombre y te vas a casar, este es un buen ejemplo de amor para que lo consideres cuando estés casado. Cuando tu esposa se ponga difícil, cuando no sea tierna, cuando el tema sea complicado, tú la tienes que amar así, porque así es como Dios te ama a ti. Número dos, es justo. Lo voy a resumir de esta manera, Él da a cada quien lo que corresponde. Y no solamente lo que corresponde conforme a lo que acabamos de ver en Romanos, que eso no es un principio, sino que Él dio la opción, tienes ira y castigo, condenación, paga del pecado, o tienes perdón y misericordia. Si quieres ir leyendo la opción B de cómo acaba la historia, o las dos opciones, está Apocalipsis 20. Me gusta mucho. Porque entonces vas a ver nuevamente el tercer atributo que me encanta, que es fiel y justo.
o fiel y verdadero. Fiel y verdadero significa consistente, y para mí esta es su máxima expresión de amor. Por lo que él dice no cambia. Entonces Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. La ira de Dios está. Y por lo que hemos hecho y lo que han hecho los seres humanos antes de ti y de mí, ahí está. Ahí está. Pero lo padre de esto es que hay una posibilidad para no cargarla. Porque más adelante, o ahí mismo en el versículo más adelante, le decía Dios a Moisés: yo cargo con la iniquidad. Te voy a enseñar dónde lleva esto, pero me voy a adelantar un poco. La petición de Moisés. Moisés estaba intercediendo y dice que inmediatamente se apresuró inclinándose en tierra, se postró diciendo: si ahora he hallado gracia ante tus ojos, oh Señor mío, te ruego que, aunque somos pueblo terco y rebelde, reconoce, Moisés en humildad reconoce quién es y quiénes son, dice, vayas que en medio de nosotros. Te pido que perdones nuestra iniquidad. Te pido que tomes y perdones nuestro pecado. Y te pido que nos tomes por una posesión tuya. Y entonces Dios responde: he aquí, yo renuevo el pacto. Lo que ustedes acaban de romper, yo lo voy a hacer nuevo. Y ante todo tu pueblo haré maravillas, cuales nunca se han hecho en toda la tierra, ni en ninguna nación, ni en todo el pueblo en medio del cual tú estás, verá la obra de Yahvé. Porque terrible es lo que yo voy a hacer contigo. Dios sigue cumpliendo. Dios sigue siendo tierno y paciente contigo y conmigo. Porque Dios efectivamente cumplió con lo que dijo. Y esto es lo que significa ser fiel y verdadero. Lo que él le dijo incluso a Moisés en ese momento, que le había dicho a Adán, a Eva y a la serpiente en Génesis 1, él lo cumplió. Isaías 53 dice, y habla sobre Jesús, lo voy a poner en pantalla, si quieres ven tu Biblia, por favor toma nota de esto, porque dice, está hablando sobre Jesús y dice que Jesús fue despreciado y rechazado, fue hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. No como nuestros berrinches de me duele porque me cortó mi novio, me duele porque me cortó mi... No, dice el dolor más profundo. Porque nosotros, aun cuando Dios nos creó y nos dice esto, yo tengo este pacto, soy fiel y verdadero, yo te amo, dice, le dimos la espalda y desviamos la mirada. Y Jesús fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron puestos nuestros dolores los que agobiaron. Y pensamos que sus dificultades o que él haya muerto en una cruz era un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero él fue traspasado en esa cruz por nuestras rebeliones y fue aplastado por nuestros pecados y fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz, fue azotado para que nosotros pudiéramos ser sanados. Todos nosotros, dice, nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor aún así puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Y como cordero, fue llevado al matadero, como un corderito degollado. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. Y a nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Está hablando Isaías de Israel. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal y puesto en la tumba de un hombre rico. Pero formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Seguramente tú ya has visto la imagen del... Creo que lo usó Tofi en Cantares. La imagen del amor es la cruz. Porque lo que Dios había prometido, diciendo que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad, esta fidelidad, esta consistencia, se ve en la cruz. Donde lo que Él prometió, diciendo: yo cargo con la iniquidad de mi pueblo, yo cargo con su rebelión y con sus pecados y con sus errores, y yo los puse ahí. Ahí se acabó el problema, técnicamente hablando.
Continúo con Romanos 3. Espero no estar muy perdido. Te dije que ibas a leer mucha Biblia. Romanos 3, 25 y 26 dice esto: Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Y lo que está diciendo es esto: estas dos opciones que Dios prometió y dijo, tú puedes tener ira y castigo, condenación, o puedes tener perdón, misericordia, vida eterna. ¿Me regresas la imagen de la cruz, por favor? Ahí están. Porque dice, en su justicia, aquí proveyó el sacrificio necesario y único y suficiente para que entonces tú y yo pudiéramos decidir qué historia voy a continuar yo. En la misma, sin importarme su carácter, lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha dicho que hará conmigo, que me tome por su posesión más preciada, amada, tan amada que dio a su Hijo por mí. Hebreos 3 y 4, te voy a leer rápidamente en NTV. Dice que Jesús es un mejor intercesor que Moisés. Él intercede por nosotros y ofreció un sacrificio una vez y para siempre por nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Y tú y yo podemos acercarnos con confianza delante de Dios por esto que Él hizo. Ese es Dios. De una manera teológicamente pesada, pero espero que me hayas entendido. Eso es parte de quién es Dios. Una probadita y un resumen muy rápido de cómo Él se reveló a su pueblo desde siempre, diciendo, yo tengo ira, pero yo soy justo. Así que esa ira ahí está todavía. La vació en Cristo. Pero si tú y yo no acudimos a Jesús en fe para que nos perdone y cargue con nuestro pecado y con nuestros errores, entonces esa ira que nos corresponde a nosotros no fue derramada en Cristo. Va a ser derramada en nosotros cuando estemos delante de Él. Esa es la diferencia entre el tercer punto, la historia de la humanidad, a Dios como termina. Hay de dos sopas. Acudimos en fe en Cristo para que Él cargue nuestros pecados y podemos experimentar mientras vivamos su perdón, su amor, su misericordia, su verdad, su justicia. O lo veamos de frente cara a cara un día. Y podemos decir, está bien, ese es tu Dios. Yo tengo mi idea de Dios. Espero que no sea tarde cuando estemos ambos frente a Él. Y yo espero ver a cada uno de ustedes ahí. Y que juntos, como dice Apocalipsis, podamos unirnos a los coros de ángeles y a las multitudes y cantar y adorarle por siempre. Porque somos su posesión más preciada. Así que, si pueden pasar, Checo, Tam, quiero dejar tres preguntas sencillas, o no tan sencillas, de hecho sí. Espero que puedas meditar en ellas lo suficiente mientras los chavos están tocando. Y me encanta esa canción. Número uno, lo que haces importa. Muchas veces decimos, no, una de estas trampas para acercar a la gente al evangelismo, le dices, no, no importa lo que hagas, así como estás, Dios te ama. Dios es amor. Eso no cambia. Pero lo que hacemos sí importa. Porque o se derramó en la cruz o va sobre nosotros. Y lo que hacemos sí importa. Porque si tú dices tener tu fe puesta en Cristo Jesús y sigues o seguimos actuando neciamente en nuestra vieja naturaleza, de acuerdo a nuestro mal corazón, entonces realmente no hemos entendido el Evangelio. Dios sigue siendo paciente, pero va a haber un límite, así que ese límite es hasta que Cristo regrese y nos lleve,
o hasta que te lleve de otra manera y mueras. Así que ¿quién carga tus pecados el día de hoy? ¿Los carga Cristo ya? ¿O todavía lo estás cargando tú? Número dos, tú puedes seguir formando parte de esta vieja generación, como la vieja humanidad, o puedes elegir esta nueva naturaleza. Pero formula una oración para que tu petición a Dios dé evidencia de quién está puesta tu fe, de quién está cargando eso. Y número tres, dice Hebreos mismos, no endurezcas tu corazón. Si su presencia está aquí hoy y Él está delante y Él te está amando y te está hablando, una consecuencia de eso, como tú sabiendo que Él te ama de esa manera en la que entregó a su Hijo por ti y que te dice eres mi posesión más preciada o te tomaré por posesión más preciada, ¿es congruente con el cómo le disfrutas? ¿El cómo pasas tiempo con Él? ¿El cómo quieres conocerle? Y que no sea nada más un que me cuenten yo soy allá en Hacedores, sino un yo quiero saber quién tú eres. Y así como Moisés dijo, muéstrame tu gloria, yo también quiero conocerte. Algo que me encanta es que Dios, y si tú puedes esto, es Moisés estando delante, él dice, se postró en tierra. Dice, en cuanto estuvo Dios, y esto dice la palabra, dice, nadie puede estar delante de él. Se postró en tierra. Y dijo, perdónanos. Perdona nuestra iniquidad, nuestro pecado. Dice, tú sabes cómo somos, pero perdónanos. Y no solo eso, ven, dice, y habita entre nosotros. Habita entre nosotros. Dios, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por... porque te has revelado, Señor, en tu palabra. Has revelado tu carácter, quién eres, cuánto nos amas. Y no queremos enfocarnos en nosotros, Dios, pero primero queremos resolver la situación que nosotros tenemos pendiente contigo. Que si tenemos algún pecado atorado, Dios, o asunto inconcluso contigo, podamos ponernos a cuentas. Reconocer y admitir, Señor, que tú eres suficiente. Y que tu sacrificio en la cruz fue suficiente. Y que hoy podemos disfrutar de tu presencia en medio de nosotros, porque Emmanuel, Dios con nosotros, ya vino. Gracias por amarnos, Señor. Ama a mis hermanitos, ámame. No nos dejes igual.